ha ganado 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina técnica, Estrella 3000. Él viene acompañado por Super. En la esquina ruda, los perros endemoniados, Dombra y el corito del diablo. Como referí, Mister. Primera caída. Y aquí estamos ahora sí con nuestra primer contienda de este domingo, más bien la segunda contienda de este domingo de lucha libre. Un punto para todos ustedes, tenemos a Estrella 2000 y Super, que se van a medir a Dávila y el Curita del Diablo. Esta será una contienda de alarido. Ahí tenemos a Dávila en primer plano, va a buscar pelea, va a buscar batalla con este que es Estrella 3000. Ahí los vemos discutiendo. Ve a Curita, Dávila. Ingresa el Curita precisamente para medirse a Estrella 3000. Sean todos ustedes bienvenidos este domingo de lucha libre de Golpen. Ya lo saben, seguirnos por esta señal de lucha libre tras otra. Lo tiene el Curita, derribe para Estrella 3000, que quería pelea con Dávila. La toma de referee de nuevo, sale ganando el perro endemoniado una vez más. Ahora se queja Estrella de que no está yendo por lo legal este hombre. Tenemos a Estrella 3000 midiéndose al Curita del Diablo. Van a buscar de nuevo la toma de referee, el pisotón. La yeguita llevándosela de esta manera, se la lleva de nuevo con ese lazo al brazo. Un hombro que vemos hoy un poco lastimado de parte del Curita del Diablo. Se levanta el hombre que hoy viene de rojo con vivos en plata, el Curita del Diablo. Lo tiene, lo toma de la cintura, lo levanta y ahí el derribo. Quiere revivir, quiere recuperar su Estrella 3000 y de nuevo lo derriba Estrella. Y ahí queda el Curita sobre las cuerdas, alegando con todo contra Mr. Kronk. Y ahí vamos a Dávila, que va a hacer el ingreso. No hay relevo aún. Y ahí tenemos al Curita de nuevo midiéndose en contra de Estrella 3000. El derribe, le toma la pierna a Pierrieta. El Curita no se lo lleva con esta corbata. Arriba y saca del encorvado Estrella 3000. Aquí va a terminar, parece, el primer relevo. Mide fuerza, mide las cuerdas Estrella, iba y amenazaba con volar, pero se arrepiente, se amarra y solo queda en amenaza. Lo ve el técnico, regresan tanto Curita como Estrella al encordado. El grito de apoyo para Estrella 3000 y el Curita del Diablo, que van a medir fuerzas de nuevo. Mucho más corpulencia, mucho más fuerza por parte de el Rudo, el que forma parte de los perros endemoniados, ahí midiendo fuerzas. El tope que buscan los dos ahí, jala Estrella 3000 y de nuevo fuera del encordado queda el Curita del Diablo. Andaba cayendo ahí entre las personas de nuestra primera fila en el Halcón Galáctico. Ahí tenemos a Estrella 3000, que también pues quiere batalla, quiere pelea en esta contienda. El apoyo para Curita del Diablo, que se ha convertido en uno de los consentidos, a pesar de ser un rudo que ha llegado a imponer condiciones en este encordado del gimnasio Halcón Galáctico. Rebote en cuerdas para
Estrella 3000, el lazo al cuello que falla, la patada que conecta Estrella 3000, veamos, se lo lleva con este enganche, la acosadora, y ahí el derribe de nuevo para el Curita del Diablo, iba a ingresar Dávora, no, viene a atacar de nuevo Estrella, se lo va a llevar con ese chinguito, no, equivoca, el raquetazo por parte del Curita, la pierna que entorpece cualquier acción del rudo, viene de esta manera, este que es Estrella 3000 con un tornillo en el aire, nuevo rebote, se lo lleva con las tijeras y de nuevo está fuera del encordado el Curita del Diablo y amenaza con volar, solo queda en amenaza la acción de parte de Estrella 3000, ahora sí viene el relevo para Super y va a ingresar el técnico para enfrentarse a Dávora, los perros endemoniados presentes una vez más en el Halcón Galáctico. Ingresa Dávora, ingresa Super y son los que ahora llevarán el segundo relevo de la contienda. Ahí vemos a Dávora discutiendo con el público. Rebota Super y se va con este codazo castigando a este que es el Dávora. El rebote, el salto del tigre, viene bien de esta manera con el rebote en cuerdas por parte de Super. Va de nuevo al ataque este que es Dávora. El castigo a los brazos, ¿qué va a hacer? Está bailando en la doble patada al cuerpo que conecta Super. Pues ahí está el castigo para Dávora. Va a ingresar el Curita. Mismo tonelaje y misma estatura, o muy parecido al menos. Viene el castigo, lazo al cuello por parte de Super, rebote en cuerdas. No, lo va a llevar a castigar al esquinero. El lazo al cuello por parte de este que es el Curita del Diablo. Lanzan a Super, salida de bandera, queda en la ceja del encordado Super. Viene la patada por parte de Estrella 3000, va a la segunda cuerda, se lo va a llevar con esas tijeras y ahí dejan tirado a Dávora. Viene Super que ya buscó también altura, va a volar la plancha en corto y ahí el castigo, ese variante de crucifijo lo tiene, se rindió Dávora. 1, 2, 3, señores y señores, la primera es para los técnicos ganadores de esta primera caída, el mando de los técnicos. Vaya manera de llevarse esta primera caída en el bando de los técnicos, ahí con una media reinera. La acción del Pato Soria se la lleva Estrella 3000 a Dávora. Y del otro lado hacía cuenta Super de el Curita del Diablo. Una contienda rápida donde los técnicos se la llevaron de principio a fin. Fueron mejores, pero vendrá aún todavía lo mejor. En la segunda caída, una entrada buena la que se registra aquí en el Halcón. Un saludo para todos, ya lo saben. Un abrazo para todos los que nos siguen a través de las redes sociales y el canal de YouTube Lucha Libre Entre Nosotros. Ya saben, compartan, denle me gusta a los videos, suscríbanse, compartan para llegar a más y más y más gente. Esto se verá en nuestra segunda caída. Ahí se toman un respiro ambas esquinas, ahí planeando otra estrategia, tanto Dávora como el Curita del Diablo. El que al parecer toma el relevo ahora es Dávora. Comenzamos nuestra segunda caída. Así que pues aquí estamos. Y pedir el apoyo. El grito de Estrella. Más gente la que apoya a Estrella 3000 que la que apoya a Dávora. Ahí se lo lleva y lo levanta y va con el rebote en cuerdas de lado a lado. La vuelta al mundo, el enganche y se la lleva Ciro, está derribada por parte de Estrella 3000. Otro reyerete y la engancha así de esta manera, a Dávora. Otro, dice la gente. La patada ahí por parte de Dávora.
Así que aquí en esta segunda caída vamos a ver si los rudos responden o nos vamos entonces al hilo. El golpe de un cabezazo por parte de Daura, que ya, señoras y señores, han reaccionado los del bando rudo. Y ahora sí, se van con todo contra Super. El raquetazo por parte del curita del diablo, luego Daura. Así del lado a lado de la doble patada por parte de los perros endemoniados. De esta manera está prendiendo a la gente de Daura. Ahí la patada por parte del curita del diablo. Ahí intentaba Estrella 3000 entrar y repartir mazapanazos, pero entre los dos lo controlan. Ahí el golpe por parte de Daura. Ahí va a ir de lado a lado Estrella 3000. Aquí ya sacan ahí el cuadrilátero, esa super. Ah, ya va el curita, ya sigue de esta manera. Y luego va Laura y también. De esa manera están maltratando a los técnicos. Esta contienda que se está llevando a cabo en su segunda caída. El rebote en cuerdas, el doble golpe así de esta manera. Se están llevando. Ya llevamos Estrella 3000, lo decíamos, puede ser el despertar de los rudos y aquí están. Y ya se quitó el cinturón el curita del diablo. Y al mismísimo estilo del Bocazas Pierrot, del comandante Don Norberto Salgado, a quien le mandamos un fuerte saludo hasta esta Cuernavaca, así de esta manera. Se lo está dejando ir en la espalda. Quieren que se suba Super. Ya se subió Super, le patean la cuerda intermedia. Lo reciben así de esta manera al luchador técnico. Y luego así de esta manera el cinturonazo a Super ahí en la espalda de esta manera. Así que ahora el que ingresa va a ser Estrella 3000. El que va a ingresar es Estrella 3000. Que ingresó y le pide la mano. Pero que se cuide las espaldas porque allá llega el curita del diablo. Y así de esta manera se lo están llevando estos rudos que no están dejando respirar a los técnicos en esta segunda caída. Ahí lo cuelgan en el transor intermedio. Allá va Laura que va. Hace la patada ahí a la zona del muslo. Se queja de foul, pero no. La gente obviamente pide otra, los que apoyan a los rudos. Así que de esta manera estamos llevando a todos ustedes las acciones de esta segunda caída. Ahí llega rápidamente Daura, y así de esta manera, maltratando a la mala Super. Otra vez vuelve a tomar el cinturón, el curita del diablo. Y allá van, lo van a castigar de fea manera. Allá lo van a castigar de fea manera. Sí, de esta manera. Como le pegaba a su mamá con el cinturón, así lo están recitando ahora Super. Así que aquí de esta manera esta contienda se está llevando en el terreno rudo, en el terreno que le gusta obviamente a los perros endemoniados. Ya ingresan, pero rápidamente ahí Mr. Kong sacando a Estrella 3000 y lo recibe así con esta patada Daura. Allá van y los chocan así de frente. El choque entre los técnicos. Los van a castigar así. La cruce entre las piernas. No, es un medio cangrejo. Se lo está llevando así Laura. Del otro lado el curita del diablo. Se están rindiendo, se están rindiendo. Señoras y señores, la segunda caída es para los rudos. Vaya manera de controlar, de llevar
hicieron nada. Y así se están adjudicando la segunda caída. Qué manera de dominar la segunda caída de parte de estos rudos. Estos grandes rudos que han llegado para dominar, para reinar en lucha libre del tron, como lo son los perros endemoniados. Les recordamos unirse a todas nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook. También síganos aquí en Instagram y YouTube. Denle like y coméntenos, ya saben, todos nuestros videos, todas nuestras publicaciones. Comenzamos la tercera, tambor batiente. Comenzamos nuestra tercera caída. Ahí vemos los raquetazos por parte de Dabura, que le propina a Estrella 3000. Del otro lado, el Curita del Diablo, que domina a Super. Ahí está la rivalidad entre perros y Super. Cada vez crece más, cada vez más, va más arriba. Va a volar Dabura, el pequeño gran demonio de los encordados. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a volar y la doble patada, el doble castigo. Ahí en la entrepierna, castigando de esta manera. ¿Qué es? Super, queda el Corita en contra de Estrella 3000. Pide clemencia, pide piedad este hombre. Pide que le perdone la vida al Corita del Diablo. Pero lo que menos quiere dar es Estrella 3000. Pero ya ahí también Dabura ingresa y calma todo intento de reacción por parte de Estrella 3000. Va a castigar, va a haber castigo doble, lo van a llevar a las alturas, castigando con ese cinturón. Lo llevaron por las alturas del Halcón Galáctico. La gente que pide otra. El que queda muy adolorido es este Estrella 3000. Pide ingresar a Super Dabura, pero ¿en qué momento de la contienda? Super no quiere ingresar al encordado. Ahí contra el poste, el Curita del Diablo lo lleva y lo estrella. El castigo por parte de Dabura, que también es con ese cinto. Y ahora ahí viene el cinturón en el pecho, señoras y señores. Qué castigo acaba de poner este, que es Dabura, castigando. Y van a llevar al cielo también a este, que es Super. Y hasta arriba, señoras y señores, el castigo para Super. Y de nuevo otro cintarazo. Está fuera de combate el ídolo de las damas en Toluca. Ahí metiéndose con la gente también Super, que está sufriendo el castigo de Dabura. Contra Estrella 3000, le entrega el cinturón y viene Super, pero es frenado con esa patada por parte del Curita del Diablo. Está en malas condiciones Super, y del otro lado el lazo al cuello por parte de Dabura, que sigue castigando, que se siguen sirviendo con la cuchara grande, que no dan tregua en la contienda. El rebote en cuerdas por parte de este, que es Estrella, se lo llevó con las tijeras. Parece, huele, apesta, reacción técnica, y ahí está la patada de cabrito. Señoras y señores, el castigo también por parte de Estrella 3000, se lo lleva con la yeguita. Va a castigar Super, la doble patada a la cabeza de este, que es el Curita del Diablo. Va a castigar Estrella, le bajaron el pantalón. Ahí es donde le pegaba su mamá hace algunos ayeres al Curita. Hace no muchos, porque Curita es joven. Pero castiga, le revienta el pecho totalmente. Y aquí Dabura ya se vino a las primeras filas a castigar. Ahí está abrazando a una dama de las primeras filas y ya lo castigaron, ya lo subieron. El castigo de Super a este, que es Dabura. Y se fue, se les peló. Se
quién la estamos viendo, es la segunda de la noche. Y las emociones están a tambor batiente. Estamos todos viviendo y vibrando con esta contienda, la gente que se ha dado cita, como todos los domingos, cada 15 días aquí en el Halcón Galáctico, y se meten ahora con el referee. También los gritos para él. ¿Quién va a castigar? ¿Quién va a ingresar al quite? Es el Curita del Diablo. Pide el apoyo súper de Estrella 3000. Sí, pues si ellos nos atacaron dos, vamos a atacar igual dos. Ahí viene el rebote en cuerdas por parte de Estrella. La patada doble para el Curita. ¡Qué recepción está dando! La gente se mete con el referee también. A pesar de ser rudos, estos perros endemoniados son muy queridos. Y también le repite la dosis ahora. Este que es súper con la doble patada al pecho que le propina ahí, recargado en la esquina, en el esquinero. Ahí va a castigar a Daura, pide el cinturón, ya no sabe ni dónde lo dejó, ya lo perdió Daura. No encuentran el cinto, no saben en dónde está. Va a castigar con la mano a mano limpia. Así castiga Estrella 3000. Y van a rendir a Daura, no, de nuevo, otra nalgada. ¿Qué es lo que van a hacer? Están dominando esta tercera los técnicos, no dejan salir a Daura. Lo ingresan, el rebote en cuerdas, que le van a aplicar, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Lo van a poner en el esquinero, a descansar un momento. Ahora viene la doble patada por parte de Estrella 3000 ahí castigando. En nuestra siguiente contienda tenemos una revancha en Super Libre. Ahí está, va a contarle uno, dos solamente, porque toca y toma la cuerda Laura. Lo lleva la cargada que está haciendo súper, demostrando su fortaleza. Lo lleva a pasear, le da dos vueltas, lo derriba, lo tiene a su merced súper. Pueden rendir en este momento. Ahí el Curita, no, ya se está metiendo con la máscara. Ya se está metiendo con la máscara, tanto Estrella 3000 como súper. Castigando al Curita, la patada en la espalda baja. Lo van a llevar hacia afuera al Curita. También del otro lado tenemos a Daura midiéndose a Super Sufre. El Curita con Estrella 3000. Los llevan a los esquineros. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a provocar un choque de colosos, un choque de cuerpos. Lo que provocan estos gladiadores. Los llevan de nuevo a las alturas. Más bien los levantan. Y van a repetir, o van a intentar repetir el castigo. Ahí los dejan servidos en los esquineros. El castigo de un lado de Estrella 3000 y del otro lado de Super. Le esquivan ahí. Nada por parte de los técnicos. ¿Qué van a hacer? La patada del Curita se equivoca. Y castiga a Laura. ¿Qué va a hacer el Curita? Ya mató, o ya lo mandó a dormir a Laura. La patada al pecho por parte de Estrella 3000 lo tiene. Está contando dos solamente, lo que le cuenta a Super. Tenía el 3 amarrado, pero no logra hacer. ¡Le quitaron la máscara al Curita! ¡Le quitó la máscara al Curita! ¡Esto puede acabar por descalificación! ¡También la máscara de Laura sale volando! ¡Hay descalificación, señoras y señores! ¡Se llevan la contienda los rudos! ¡Qué mañas! ¡Qué colmillo acaban de demostrar los perros endemoniados! ¡Vaya manera de terminar la lucha! ¡De esta contienda! ¡Se quitan las máscaras! ¡Se arrebatan las papas! Ahí donde Estrella 3000 como Super, al Curita del Diablo y a Laura. Y Mr. Kong se percata de eso y ha dado el triunfo por la vía de la descalificación a los perros endemoniados. Le salió la experiencia a los rudos. Y ahí también hay discusión entre los técnicos. Vamos a ver, porque podemos tener revancha. Ahí están castigando. Siguen molestos los técnicos y se retiran. Se retiran del encordado, señoras y señores.
Continuamos con nuestra tercera contienda, revancha en Super Libre.